Además, quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en San Lucas capítulo 18, versículo 27. Dice, Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En esta oportunidad se acerca un joven rico a Jesús diciendo, Maestro bueno. Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay bueno en la tierra? Solamente uno, quien es Dios. Este joven dice, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús dice, guardarás los mandamientos. No mentirás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Honra a tu padre y a tu madre. El joven dice, esto lo he guardado desde muy joven. Pero aún te falta una cosa, dice Jesús. Vende todo lo que tienes y la mitad dalo a los pobres. El joven se entristeció porque sus riquezas eran muchas. Y Jesús dice, ¿cuán difícil es que un hombre, esto es parafraseando, quien ame a sus riquezas, pueda entrar al reino de los cielos? Y los discípulos, viendo que este joven había guardado desde muy joven los mandamientos, lo cual él mismo creía que esto le abría las puertas a los cielos, a la vida eterna, más Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque los discípulos vieron que fue imposible para este joven, a pesar de haber guardado los mandamientos, a pesar de haber hecho quizás buenas obras, le fue imposible aquello para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, lo que es imposible para mí como hombre, es imposible ser salvo por mí mismo, por mis propios méritos. Es imposible de que yo me esfuerce y pueda lograr alcanzar la salvación, porque la salvación es de Dios. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hoy quizás usted ve que es imposible poder acercarse a Dios, que es imposible poder alcanzar el perdón de Dios, que es imposible poder alcanzar la salvación de Dios. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En esta oportunidad, quiero que usted vea su vida y medite en la realidad de la palabra de Dios. Que no por mis méritos, no por mis obras he de ser salvo, sino que solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó nuestra salvación en el madero de la cruz. Pero para recibir esta salvación hay que creer en el corazón y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Dios les bendiga.